Pello, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el tutorial de Selena. Algo tarde, ya lo sé, pero es que me ha llevado un siglo, pero un siglamen editarlo. No me lo esperaba para nada lo compleja que es esta heroína. Es que he aluciflipado. Yo me había enfrentado muchas veces a ella y pensaba que más o menos sabía cómo funcionaba. A ver, los combos así básicos me los conocía, pero tiene tantas y tantas y tantas pasivas sus habilidades que he aluciflipado en Colors. O sea, vais a flipar. Ya os digo que para ver este tutorial tenéis que estar muy concentrados y tomando nota, porque es que es muy heavy lo de Selena. Pero es que está en ese plus porque todos esos detalles hacen que merezca esa nota, porque es que es súper compleja, pero eso hace que sea súper buena asesina y por eso está en ese plus. Mucha gente no lo entiende, pero yo creo que cuando veáis este tutorial entenderéis el porqué, ¿vale? Vengo de la mano de Demon Zeref, ya sabéis, mi íntimo amigo main asesinos, que es número uno de España con un montón de asesinos, con Gusion, con Ariz también, lo traje de su mano, con Fanny también lo traje con él, y tengo el gel de Hellcurt pendiente que también subiré. Y mucha gente me dirá, oye, Pello, ¿y Rauli qué? Ya lo sé, Rauli también es súper buen asesino, y de hecho tengo una colaboración que llegará esta semana con Rauli y con Gio, los tres juntos, así que espero que os guste. Y mañana voy a subir el sorteo, así que suscribiros y estaros atentos al sorteo si queréis participar en las skins que os voy a regalar. Así que nada más y espero que disfrutéis de este vídeo tanto como yo. Arrancamos allí con ese Demon Zeref con Selena, que fijaros en los emblemas, lleva los del oro con full penetración mágica y full velocidad de movimiento. Además le equipa la Retri, yo soy esa One Winch, y también está mi querido llamado Crazer, que va con Grok esta vez, pobrecico. Y empezamos, ¿vale? Os quería decir que ahora vamos a ir a una sección muy, muy teórica, porque Selena es muy compleja, muy difícil de utilizar, y es junto a Gusion y Fanny los héroes más difíciles de utilizar, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis varias cosas de la pasiva, de la primera habilidad y de la ulti, para que luego en los combos lo entendáis perfectamente. Así que analizaremos solo esto al principio, muy, muy en profundidad, para que lo veáis, ¿vale? Porque ahora está cambiando también a forma de ogro nada más empezar, si no tiene ningún sentido. Ahora lo entendéis. Entenderéis todo, ¿vale? Primero hablaremos de la pasiva de Selena. Ya sabéis que Selena tiene dos formas, la forma de princesa y la forma de ogro. Sí, yo lo digo así, haciendo una referencia a Shrek, a mi querida Fiona, que la adoro. Entonces, en forma de princesa, la pasiva es que cuando Selena usa habilidades, solo habilidades, ojo a eso, deja una marca sobre el enemigo. La trampa que deja en el suelo, es decir, la primera habilidad de Selena, deja la marca directamente, y después, cuando el diablo sale y hace daño, marca una segunda vez. Recordad que solo puede acumular hasta dos marcas, ¿vale? Esa es la pasiva de Selena en forma de princesa. En forma de ogro es que todo el daño que haga Selena en esta forma, sea daño de básico o de habilidad, aquí sí que cuenta el daño de básico, consumirá una marca para infligir un daño mágico extra. Daño que además aumenta cuanto más daño mágico tenga. Es decir, cuanto más vueltos hagáis maga, más daño hará la pasiva de Selena en forma de ogro, ¿vale? Aquí estamos viendo la primera habilidad de Selena, que son las trampas que va dejando en el suelo. Esa es la primera habilidad en forma de princesa, ¿vale? Esas trampas, ¿vale? Cuando un enemigo pasa por encima, su velocidad de movimiento se reduce en un 70% durante un segundo, que es el tiempo que tarda el diablo en salir y hacer daño. Y una vez haga daño, reduce otra vez la velocidad de movimiento del enemigo durante un segundo también, pero esta vez en un 50%. Es decir, la primera habilidad de Selena ralentiza dos veces. Ojo a eso, ¿vale? Porque el daño además es un daño en área, es decir, que puede golpear a varios enemigos a la vez, y aplica la segunda ralentización a todos los enemigos que ha dañado, ¿vale? Como os he dicho, la trampa de Selena marca esa pasiva de Selena en forma de princesa, pero solo a un objetivo. Si daña a otro segundo objetivo, solo le marcará una vez, mientras al objetivo que ha cogido la trampa tendrá la marca de la pasiva dos veces. Sé que es complicado, ya lo sé, pero lo veremos más fluido en el gameplay, pero quiero explicaroslo al detalle para que entendáis, ¿vale? Además, Selena, con la primera habilidad en forma de princesa, puede acumular hasta tres trampas, que encima son invisibles, y encima dan visibilidad en el mapa, cosa que para evitar ganar
peligroso para ver si el enemigo se hace la tortuga, además va como anillo al dedamen. Esta debilidad además aumentará su daño en un 50% por cada marca que tenga el enemigo. O sea, es que está súper bien, es súper compleja esta habilidad, ¿vale? Ahora vamos directamente a la última y de Selena, porque ya sabéis que la ulti de Selena la desbloquea al nivel 1. Al nivel 1 ya tiene, es como si estuviera al nivel 4 porque ya tiene la ulti desactivada, ¿vale? La ulti de Selena es la capacidad que tiene para cambiar de forma entre la forma de princesa y la forma de ogro, ¿vale? Si está en forma de princesa y cambia a la de ogro, acumula su velocidad de movimiento, aumenta su velocidad de movimiento en un 30% durante 0,8 segundos. Y ojo a esto, reinicia el enfriamiento de las habilidades en forma de ogro. Por eso es súper importante ir cambiando constantemente de forma para reducir el enfriamiento a cero de sus habilidades. Por eso aquí estamos viendo cómo Selena cambia de forma de princesa, mete la primera habilidad, cambia a forma de ogro para reducir el enfriamiento de la primera habilidad, vuelve a la forma de princesa, tiene la reducción de enfriamiento a cero otra vez y la vuelve a meter, ¿vale? Por eso está cambiando ahora a forma de ogro, simplemente para poder poner la primera habilidad dos veces, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la ulti también, esta velocidad de movimiento extra y la reducción de enfriamiento también se aplican cuando Selena cambia de forma de ogro a forma de princesa. Es decir, cuando use la ulti, independientemente de la forma en la que se encuentre, recibirá velocidad de movimiento y reducirá el CD a cero de todas sus habilidades en todas sus formas. Otra cosa curiosa de la ulti, esta ya es la última, ¿vale? Es que cuando Selena está en la forma de ogro, sus ataques básicos infligen daño mágico extra. Por eso el básico de Selena en forma de ogro es tan potente. Y recordar la pasiva de Selena en forma de ogro, que consumía las marcas que dejaba Selena en forma de princesa con las habilidades que hacían un daño extra. Es complicadísimo, ya lo sé, pero lo iremos viendo. Fijaros aquí, ¿vale? Ya empezamos el tutorial un poquito mejor, ¿vale? Fijaros cómo ha dejado las dos primeras habilidades, ¿vale? Y fijaros cómo están las dos trampas. La primera habilidad de Selena en forma de princesa. Y fijaros aquí, esto es la pasiva de Selena en forma de princesa, ¿vale? Fijaros, ¿por qué el bufo grande tiene dos marcas? Porque como os he comentado, la primera habilidad de Selena en forma de princesa deja una marca al enemigo que pasa por encima, pero como hace daño en área, también ha cogido la marca del bufo pequeñito. Y como ha puesto allí dos trampas, se le ha activado dos veces la pasiva de Selena en forma de princesa. Y ahora lo que hace él es consumirla, lo habéis visto, con un básico, con la primera habilidad de Selena en forma de ogro, que la primera habilidad de Selena en forma de ogro es un básico mejorado. Ojo al dato de que es un básico mejorado, porque ya sabéis que puede golpear a torres con él y que héroes como Natalia o Karina pueden hacerle invulnerabilidad a esta habilidad de Selena. Además, cuando Selena golpea a un enemigo con este básico mejorado, recibirá un escudo y solo tras hacer daño. Atentos a ese dato, el escudo solo aparece en ese momento, ¿vale? Fijaros cómo ha activado las marcas, ¿veis? Se le vuelven a activar dos veces porque ha salido el demonio, el diablo ese, y ha consumido. Y fijaros ahora cómo con la primera habilidad consume una marca y con el básico ahora consume la otra marca. Fijaros, pum. ¿Vale? A ver, es complicado de utilizar este combo, pero lo veremos más fluido, ¿vale? Otro dato curioso de la primera habilidad en forma de ogro es que no hará daño directamente, ¿vale? Sino que lo que tenéis que hacer es activar la primera y después golpear con el básico, como es un básico mejorado. Y fijaros aquí, esto es un daño básico en forma de princesa, que es daño físico, daño normal, ¿vale? En forma de princesa Selena hace daño físico, daño normal, pero como os había contado, en forma de ogro, eso es la pasiva que le da la ulti. Fijaros, daño mágico, ¿vale? Y aquí hemos tenido la diferencia entre el ataque básico de Selena en forma de princesa y el ataque básico de Selena en forma de ogro, ¿vale? Uno ataque físico y otro ataque mágico. Y fijaros aquí cómo ya tiene 700 y pico, casi 800 de daño al nivel 2. ¿Por qué? Porque se ha consumido la primera habilidad de Selena en forma de princesa junto a la primera habilidad de Selena en forma de ogro. Ese ataque básico mejorado ya tiene muchísimo daño. Sé que es complicadísimo de entender, pero ya os digo, es más fácil de utilizar que de entender. Solo los top globales sacan el máximo rendimiento a Selena, pero por eso está en ese plus, porque tiene esta grandísima cantidad de detalles que si les sabes sacar partido a todos estos detalles, Selena es una grandísima heroína. Y aquí tenemos la segunda habilidad de Selena en forma de princesa, es stun kilométrica, y aquí acabamos de ver la segunda habilidad de Selena en forma de ogro, que es ese dash. Así que vamos a pararnos a explicarlas al detalle porque son muy complejas, ¿vale? Como veis aquí, Selena está lanzando ese stun que tantos dolores de cabeza no
nos da, sobre todo a los tiradores como yo, ¿vale? La segunda habilidad de Selena en forma de princesa, que es esta de aquí, es ese stun kilométrico que dura años luz, pero una fucking barbaridad. Es aluciflipante. A ver, el daño de esta habilidad depende de la distancia que haya recorrido. Es decir, cuanta más distancia haya recorrido, más daño hará. Y con el stun es exactamente igual. Cuanta más distancia haya recorrido, más tiempo stuneará. Yendo de 0,5 segundos el stun hasta 3 segundacos. Es que es una barbaridad lo que stunea Selena. Siendo por tanto además esta heroína Selena el héroe con más tiempo de stun de todo de todo el juego. Es una barbarité. Y ojo a esto, porque la segunda habilidad en forma de princesa de Selena se puede combinar con la primera habilidad en forma de princesa. Es decir, el stun puede absorber las trampas que haya por el camino e infligirá el daño de las mismas. Pero es que además, la segunda habilidad aún tiene otro efecto, y es que si el tiempo de stun es igual o superior a un segundo, la velocidad de movimiento de Selena aumentará en un 40% durante 2 segundos. Esto es bastante fácil de entender, y es porque como el alcance de esta habilidad es tan grande, Selena sin este buffo de velocidad no podría llegar a los enemigos que ha stuneado a tanta distancia. Por eso sacarle partido a esta pasiva que tiene la segunda habilidad de Selena en forma de princesa es muy, muy rentable. Y vamos ahora con la segunda habilidad en forma de ogro, que es ese dash que hemos visto, ¿vale? Es un dash que hace daño mágico a todos los enemigos que se cruce, y volverá a tener el dash si ha golpeado con el dash a un enemigo que tenía una marca, es decir, que tenía la pasiva de Selena en forma de princesa. Es decir, el enfriamiento se volverá a cero cuando daña con esta habilidad a un objetivo marcado, ¿vale? Por eso muchas veces veis que Selena utiliza el dash y de repente lo vuelve a utilizar y dices, ¿pero cómo puede tener dos dashes? Pues funciona un poquito igual que la primera habilidad de Lancelot, ¿vale? Que tiene enfriamiento cero. Así que tened eso en cuenta porque sirve muy bien para entrar en una TF y para salir de ella, ¿vale? Fijaros qué bien ha lanzado el stun, ¿vale? Simplemente ha hecho una predict. Él no los veía en el mapa, pero sabía que se estarían haciendo la jungla y ha probado suerte a ver si daba el Brunichi, pero se lo ha comido simplemente el toro. Y fijaros aquí, ¿por qué Lancelot ya tiene las dos marcas de la pasiva en forma de princesa de Selena? Porque Selena había dejado una trampa, es decir, la primera habilidad de Selena la había dejado por el camino, y ahora le lanza la segunda habilidad, lo estunea, pero no se acerca, porque hay 4 enemigos y ella es un asesino y tiene poquita vida esta asesina, así que simplemente se queda farmeando. Pero fijaros cómo va cambiando constantemente de forma de ogro a princesa, como lanza el stun, como se convierte en forma de ogro, no lo ve claro y se sale. Fijaros allí, yo con One Winch me he cargado a la Nanix, y fijaros aquí, fijaros que Lancelot tiene una marca, vale, ahora ya se le ha ido, y fijaros aquí, ahora tiene las dos marcas y le ha metido el combazo. Aquí tenemos el primer combo a la perfección de Selena, ¿vale? Fijaros cómo le desarma muy bien la masa, entonces se queda súper vendido el Lancelot, entonces aprovecha, le mete la primera habilidad en forma de princesa, la segunda habilidad en forma de princesa, cambia forma de ogro, le mete la primera y le ha consumido las dos marcas, le ha quitado un dañazo y encima ahora le hace el daño de la primera habilidad de Selena en forma de princesa, ¿vale? Ahí hemos tenido el combo completo, primera en forma de princesa, segunda en forma de princesa, cambia forma de ogro y primera en forma de ogro y segunda en forma de ogro, ¿vale? Lo hemos tenido ahí perfectísimamente, y recordad que cuando cambia de forma de ogro a forma de princesa, el reenfriamiento se vuelve a cero, y aquí hemos visto cómo hace daño mágico a las torres, ese ataque básico mejorado, porque recordad que la primera habilidad de Selena en forma de ogro es un daño, es un ataque básico mejorado, por lo tanto hace daño a torretas y está súper bien. Fijaros cómo ha estuneado de bien las predicts que está haciendo de movimiento. Yo os explicaré por qué está haciendo estas predicts. Fijaros cómo ha dejado una trampa allí súper estratégicamente, ¿vale? Fijaros cómo va lanzando el stun constantemente, ¿vale? Fijaros, mira, mete la segunda en forma de princesa y quería dar al Lancelot, pero salta muy bien el Minotauro que ha tanqueado muy bien, entonces cambia forma de ogro, utiliza la primera y utiliza la segunda en forma de ogro, ¿vale? Ha pokeado súper bien al Minotauro, eso casi hubiera sido una kill si hubiera dado al Lancelot, ¿vale? Allí tenemos los combos, ¿vale? Y fijándoos poco a poco al detalle, repetirlo si os interesa Selena, porque es muy, muy complicada de utilizar, ¿vale? Cómo se hacen los buffos, el buffo como se lo ha hecho al minuto 1 es súper curioso, porque se lo hace en nada, sacando las dos trampas, cambiando a forma de ogro para que la reducción de enfriamiento de Selena en forma de princesa vuelva a cero. Y fijaros aquí el pedazo de stun que le mete, por favor, a ese Lancelot que le ha salvado súper bien la ulti de la Ángela. Fijaros aquí, ¿por qué sabe que Lancelot está allí? Fijaros en el minimap,
mapa. Aquí tenemos la trampa estratégica que había puesto Selena. Entonces le da visibilidad a la trampa, ya os lo he comentado. Entonces lanza el stun y le da desde Cuenca. Entonces como le das desde tan lejos, son tres segundacos. Y encima había dado a la trampa. O sea, es que es perfecto. Había hecho el combo de segunda habilidad con primera habilidad en forma de princesa. Y le mete ahora la primera habilidad en forma de orco. De ogro, perdón. Jo, es que es tan compleja Selena. Y fijaros, otra vez, stun y primera en forma de princesa. Y ahora sí que se lo ha hecho a la perfección. Fijaros, segunda en forma de princesa. Le mete la primera en forma de princesa, cambia a forma de ogro. Y tenemos en la primera en forma de ogro. Le da el ataque básico mejorado. Y ahora la segunda para salir. ¡Pumba! ¡Perfecto! Aquí hemos tenido el combo a la perfección. O sea, una kill aluciflipante. Es súper difícil de hacer esto tan rápido, ¿vale? Hay que tener muchas manos y necesitas muchísimo tiempo de entrenamiento con Selena. Ya os digo que es un héroe súper complicado. Pero está en ese plus por algo, porque lo vale. Es una heroína súper especial, una asesina de daño mágico. Y fijaros cómo se lleva súper bien, cómo ha esperado a utilizar el ataque básico mejorado en forma de ogro a la perfección para llevarse el bicho de la jungla. Fijaros cómo pokea con la primera en forma de ogro y cómo sale con la segunda en forma de ogro, ¿vale? Fijaros que está haciendo todo el rato lo mismo, segunda en forma de princesa, primera en forma de princesa, cambia forma de ogro, primera en forma de ogro y segunda en forma de ogro. ¿Veis cómo va haciendo, vale? Así es como juegan las Selenas, todo el rato cambiando de forma para tener el enfriamiento a cero, va metiendo trampas. Aquí querían meter el pokeo, pero ha visto que eran cuatro y se sale. Siempre recordad también que la segunda habilidad en forma de ogro, es decir, el dash, se reduce a cero si golpeas a un enemigo con la marca, un enemigo que ha sido marcado con la primera o la segunda habilidad de Selena en forma de princesa, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo súper en cuenta para entrar y salir de TFs. Yo allí con One Winch me he llevado una kill a la Nanix abajo, así que, no, a la Nanix, no, al Lancelot, de hecho, ¿eh? Ojo, porque el Lancelot nos dio muchos problemas y yo ahí estuve con One súper bien. Fijaros, fijaros cómo todo el rato está haciendo lo mismo, cómo cambia súper rápido de forma y cómo, ojo a este dato, cómo se aleja para que no tenga visibilidad en el mapa a los enemigos, porque si tú tienes una Selena enfrente, sabes que te va a lanzar el stun, pero él se aleja del mapa para lanzar el stun lo más lejos posible, porque además recordad que el stun de Selena causa más daño y stunea más tiempo cuanta más distancia haya recorrido. Y fijaros aquí porque se lleva una super doble quilaza, súper buena. Fijaros cómo va cambiando, ¿eh? Venga, vamos a ver esto a cámara lenta porque hemos tenido aquí combos bastante interesantes. Fijaros, ¿vale? Mete ahora la forma de ogro, le mete la primera a la Ángela que está marcada, entonces le ha hecho un montón de daño, estaba la pasiva, ¿vale? Fijaros, asegura la kill con la segunda, ¡pumba! ¿Vale? Aquí ha conseguido la kill y fijaros, el Brunichi está súper tocado, utiliza el purificar porque ve que Selena le va a lanzar el stun, pero como ha recorrido tanta distancia el stun de Selena, quita muchísimo daño, por lo que se lo ha cargado directamente, ni ha necesitado meterle la primera habilidad en forma de princesa, ni cambiar a forma de ogro y hacer el básico mejorado, ¿vale? ¿Vale? Buah, estoy yo hasta yo aluciflipando porque tengo un montón de apuntes, un montón de datos sobre esta heroína que yo la conocía, pero tampoco sabía que tenía tantísimas pasivas. Fijaros cómo va marcando, aquí tenemos un combo muy curioso, como cambia a forma de ogro, mete la primera habilidad, ese básico mejorado en forma de ogro a la torre para pokearla y se va, y fijaros como también está pokeando todo el rato súper bien al Lancelot y como asegura los bichos, la jungla, fijaros qué bien le ha metido, ahí le ha metido el stun y la primera habilidad en un momento, ¿vale? Y no se ha metido porque estaba el Minotauro, el maldito toro con Ángela encima, pero fijaros cómo va cambiando de forma y cómo va jugando, intenta aquí esquivar a la diosa Molina, pero es imposible esquivar a la diosa Molina. Fijaros cómo se aleja del mapa para meter el stun, para que no puedan hacerle una predict, porque si sabes que Selena está cerca sabes que te va a lanzar el stun, entonces te vas alejando y te vas cambiando de forma de ogro a forma de princesa porque también le da no solo el enfriamiento a cero de sus habilidades, sino que encima le da ese buffo de velocidad de movimiento. Fijaros aquí lo bien que ha stuneado a esa Nanix, es que ha sido aluciflipante lo bien que lo ha hecho. Aquí le ha metido el combazo a la perfección. Fijaros en esta TF porque ahora la veremos en cámara lenta. Fijaros cómo ha cambiado el focus de bien y se ha ido a por el Lancelot en vez de a por la Nana. Le interesaba mucho más el Lancelot, que al fin y al cabo es el que revienta. Fijaros, trampa, cambia forma de ogro, primera, tiene la marca, la segunda hacia el Bruno porque le interesa y le mete el básico mejorado y se ha llevado al Brunich. Y fijaros aquí cómo está básico, porque ya sabéis que la pasiva de la ultimate de Selena hace que el básico de Selena en forma de ogro sea un daño mágico, en daño mágico y mejorado. Fijaros.
fijaros, ¿vale? Le ha metido la segunda, la primera cambia forma de ogro, le mete la primera, el básico mejorado, y la segunda. Le ha metido también la retri para ralentizarlo, a ver si Kraiser conseguía llevarse la kill, pero se lo deletean en nada, pobrecito mío. Y fijaros aquí, ¿eh? Cómo está detrás, cómo se va alejando también del mapa, pero fijaros, quería hacer la de meterse a por Nanix, pero al final ha visto al Lancelot por allí, y fijaros, primera, le tiene el escudo, y le funciona súper bien. Sale, cambia forma de princesa, mete el stun, intenta ahí pillar a alguien, no lo pilla. Ahora mete la trampa y cambia forma de ogro, porque se ha quedado sin reducción de enfriamiento. Le ha metido la segunda en forma de ogro, la primera en forma de ogro. Y ahora va la segunda en forma de ogro al Brunichi y primera en forma de ogro al Brunichi. Se lo lleva, se lo revienta. Ha sido increíble, ¿vale? Y fijaros, aquí vuelve primera en básico, en primera, o sea, básico mejorado en forma de ogro, y golpea básicos. Y fijaros que está haciendo daño mágico, ¿vale? La Masha, la verdad es que está reventando. Esta Masha era muy buena y se lleva ella la doble kill. Pero aquí la Selena ha jugado súper bien, porque Selena en las CFs no es tan útil como otros héroes, y ha estado jugando súper bien, yéndose atrás para meter el stun, se acercaba en forma de ogro para pokear, salía con la segunda en forma de ogro. Fijaros a eso, porque son datos muy, muy, muy curiosos de una Selena top global como es la de mi queridísimo llamado Demon Zeref, mi chinito. Fijaros aquí el pedazo de stun que le ha metido a ese Lancelot desde Cuenca. Es que es aluciflipante. Fijaros, le mete la segunda, dashea el Lancelot hacia el stun. Es que es súper heavy, parece que lo ha hecho posta. Y le mete la trampa, parece que va a acabar con él, pero fijaros en el mapa cómo ha desaparecido Lancelot. Porque recordad que la segunda habilidad del Lancelot da invulnerabilidad tanto al daño como al stun, y ahí ha jugado muy bien el Lancelot, ¿vale? La Selena se debería haber metido en forma de ogro, pero estaba la nana por detrás, y ya sabéis que la diosa Molina da muchos problemas bajo torre. Fijaros cómo stunea de bien, cómo se va hacia atrás. Simplemente aquí ha cambiado de ogro para volver a tener el enfriamiento a cero de las habilidades en forma de princesa. Juega muchísimo con ello, y aquí se viene el magnífico e increíble Savage, ¿vale? Analizaremos el Savage al detalle, porque hay muchísimos, muchísimos combos, pero fijaros, otra vez va cambiando, mete la segunda dos veces, la ha metido súper bien porque estaba marcado ese Brunichi, y fijaros el stun que le da de pleno al Lancelot, pero de pleno, ¿vale? Bueno, hay que decir que aquí el este sí, y la Masha eran randoms, ¿vale? El este no juega muy allá, todo hay que decir, haciendo kills, haciendo, intentando hacer KS, pero bueno, la Masha sí que jugó bastante bien, y yo con One Win sí hice lo que pude, y mi querido Kraiser con ese Grok, que no es para nada su rol, pues también. Y fijaros aquí el stun que le ha metido a esa nana desde Cuenca, es que es alucinante, ¿vale? Y aquí ya estábamos todos dejándole no solo el Maniac, sino el Savage, en plan, va, métete, 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 que lo consigues, que lo consigues. Fijaros, le mete la trampa, cambia forma de ogro, primera, y ahora consume el daño. Bueno, lo veremos mejor lentamente, porque hay mucho que comentar. Ha habido muchísimos combos en este Savage. Fijaros, segunda en forma de princesa, primera en forma de princesa, ¿vale? Ahí está consumiéndose la trampa. Fijaros, la pasiva la tiene activada, ¿vale? Veis el toro y veis el Brunichi. Entonces le mete la segunda en forma de ogro, la primera en forma de ogro, y lo revienta, porque ha consumido, recordad que en forma de ogro consume las marcas en forma de princesa. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, y él juega muchísimo con ello. Entonces ha deleteado al Brunichi en nada, ¿vale? Aquí está, no me meto, no sé muy bien. Entonces cambio a forma de princesa, mete el stun que da de pleno al Lancelot, de pleno, pero no se mete porque está la nana. Ya sabéis que la diosa Molina da muchos problemas bajo torre. Entonces, bueno, el Minotauro se queda aquí un poco solo. Entonces vamos a por él. Yo le dejo totalmente la kill, todo hay que decirlo. Fijaros cómo con la segunda ha ido cómo ha cambiado a forma de ogro, ha metido la segunda y ha metido la primera. Le mete un stun a esa Ángela increíble, o sea, ha predecido su movimiento de una manera luciflipante. Y se ha llevado la segunda kill. Ahora le mete ahí una trampa a Lancelot para ver si lo enganchaba, pero ve que se ha ido hacia una dirección que no se esperaba, ¿vale? Entonces ve que le ultea y dice, perfecto, me meto con la primera y ¡pum! No solo me llevo la kill, sino que me da un escudo que me da, evita el daño de la torre. Y fijaros, ese stun a la nana. Parece una francotiradora esta Selena. Desde Cuenca le ha dado a nana. Y fijaros, aquí le estamos dejando totalmente la kill, ¿vale? Le mete la primera en forma de princesa, cambia forma de ogro. Fijaros que tiene las dos marcas de la pasiva. Entonces se acerca con el dash, consume una marca con el dash y consume la otra marca con la primera, con el básico mejorado, y ha reventado a esa nana. O sea, ha sido increíble. Aquí estábamos, vamos, Savage, Savage. Esto es rank, ¿eh? Rank en gloria mítica. Es increíble que se consiga hacer un Savage con el nivelazo que hay, ¿vale? Y fijaros, intenta predecir el movimiento. Aquí lo falla, el Bruno en vez de irse a base dice, no, no, yo voy con todas, ¿vale? Le mete la trampa. Fijaros, ¿eh? Cómo le mete la trampa, cambia forma de ogro, se acerca con el dash
Y fijaros, ahora le consume la pasiva con la primera habilidad en forma de oro, el daño mejorado. Y ahora se activa la primera habilidad en forma de princesa, por lo que se activa otra marca de la pasiva y ¡pum! De un básico consume la marca de la princesa. Es decir, la pasiva allí de Selena en forma de princesa la ha consumido el básico, pero el básico simple, ¿eh? De Selena en forma de ogro. Ojo, es que es complicadísimo, es complicadísimo. Fijaros en la build también, ahora la comentaremos igualmente al final. Allí hemos visto algo curioso y es que cómo él va entrando y saliendo de forma de ogro a forma princesa simplemente por el buffo de velocidad que le da cambiar de forma, ¿vale? Y ahí él, para salir más rápido de la base, va cambiando de forma para tener más velocidad de movimiento. Y fijaros, aquí le ha metido el combamen a la perfección a la angelita. Fijaros, ¿eh? La ángela la ve, aún así le mete la segunda en forma de princesa. Ahí tenemos el stun, le da de pleno, entonces dice, vale, está stuneada un fucking siglo, así que le mete tranquilamente la primera en forma de princesa, cambia forma de ogro, le activa una marca con el dash, le activa la otra marca de la princesa con la primera habilidad, con el básico mejorado, y quiere golpear aún más con el básico, ¿veis? Que golpea con el básico, porque es ese básico también mejorado en forma de ogro. Aquí le mete muy buena ultimate el Minotauro, y bueno, pues para su Kelly, pero bueno, ha jugado súper bien con un Savage increíble. Fijaros en la vuelta, ahora lo comentaremos al detalle. Fijaros lo rápido que se hace ya el bufo, es en un segundo se lo hace y es algo de flipante. Ahí el Lancelot ya estaba dando bastantes problemas, así que fue complicado. Fijaros cómo va intentando predecir todo el rato el movimiento. Aquí no se acerca porque ve a la diosa Molina y dice, mira, que se la coma Masha, que se la coma Masha. La Masha estaba jugando bastante bien, mira qué bien, qué buen invulnerable le ha hecho ahí el Lancelot a la Selena, ¿vale? Y fijaros cómo ella cambia de forma de ogro a forma de princesa solo para reducir el enfriamiento de las habilidades de forma de princesa. Simplemente está cambiando de forma porque le reduce el CD a cero. Eso es súper curioso y tenéis que verlo. Y fijaros cómo ha predecido otra vez el movimiento a esa nana. Y fijaros qué bien juega el Grok, que no roba la kill, va por el Brunichi porque sabe que la nana va a morir. Está marcada con la primera habilidad de Selena en forma de princesa y ¡pum! Se lleva la kill Selena. Y fijaros, primera y básico. Increíble, increíble cómo juega la Selena, ¿vale? Tened todo esto muy en cuenta. Sé que ha sido un tutorial muy, muy complicado, ¿vale? He tardado muchísimo en editarlo, todo tengo que decirlo. Me he estudiado muchísimo las habilidades, todos los movimientos. No me pensaba que era tan tan compleja como al final ha resultado, ¿vale? Y bueno, vamos allá con la build. Fijaros, él se hace la daga de jungla, la mágica, el primer ítem que vemos al completo, ¿vale? Sirve muchísimo porque ya sabéis que Selena es súper bufo dependiente para ese tiempo de CD y para que no consuma tanto maná, porque consume muchísimo maná, por lo que las botas de... Porque claro, el estar cambiando todo el rato de forma y demás, ¿vale? Aquí la tenemos, la espada maldita, es ese ítem de jungla mágico. Luego se hacen los zapatos mágicos, ¿vale? Que bueno, son las botas de regeneración de maná de toda la fucking life. Y luego se hace la cachiporra del relámpago directamente, ¿vale? La cachiporra funciona súper bien porque con la primera habilidad de Selena en forma de princesa desata las trampas, el efecto de la cachiporra, y se puede deletear a alguien que esté con poca vida y que se vaya de una TF y ha habido una trampa, se la come y lo mata, ¿vale? Luego se hace el reloj, porque ya sabéis que el reloj del destino, la pasiva que le da es que aumenta muchísimo el mana, y junto a la pasiva de la cachiporra del relámpago, pues potencia muchísimo la pasiva de la cachiporra, así que es un combazo y además le da mucha vida, y como Selena se mete en primera línea cuando se cambia forma de ogro, va muy bien. Luego se hace el desastre cegador para tener, como está todo el rato cambiando de forma de ogro a forma de princesa, pues tiene ese daño extra, que ya sabéis, cuando hace un daño de habilidad, pues después el siguiente básico hace daño extra, entonces le va como anillo al dedamen a esta Selena. Y luego finalmente se hace la daga de penetración mágica, la de 65, te da 35 de penetración mágica y 70 cuando tiene más de un 70%, algo así, la rosa, vamos, la espada rosa de penetración mágica, ¿vale? Esta es la build que se suele hacer, pero ojo, porque a veces como llevan los emblemas de penetración mágica, a veces se hace la cachiporra, la que te congela, la que tiene la activa de congelar, ¿vale? Funciona muy bien también con Selena, porque como puede cambiar de forma muy rápido, a veces congelas y consigues cambiar de forma e irte, ¿vale? Entonces va jugando muchísimo con la build. Ya sabéis que los top globals cambian muchísimo a la build dependiendo de cómo funciona la partida.
partida, pero se hace o la espada rosa de penetración mágica o la cachiporra de congelación, la que te da la activa de congelación. Y ya está, por fin acabamos el fucking tutorial de Selena, que se me ha hecho eterno, la verdad. Así que bueno, ya está, nada más por mi parte. Espero que os animéis a utilizarla porque es un héroe muy divertido de utilizar. Está en ese plus, así que recomendadísimo. Y está en ese plus porque tiene muchísimas cosas que si le sacas partido, se hace Savage en Gloria Mítica, ya lo habéis visto. Así que os animo a que la probéis, ¿vale? Y comentadme en los comentarios cómo os ha parecido esta Selena, ¿vale? Nada más por mi parte, si os ha gustado os agradezco un like, una suscripción que me motiva para seguir trayéndoos más vídeos, y nos vemos pronto con más de Mobile Legends. ¡Hasta luego!